Héctor, ahora preséntanos a esta máquina. Yo mientras tanto me voy a amarrar porque es necesaria la seguridad. Indispensable la seguridad. ¿A cuántos metros vamos a ir? 26 metros. 26 metros, bueno. Esto se llama... Plataforma de elevación de personas. Plataforma de elevación de personas. ¿Y esto se usa para qué? Para hacer mantenimientos, trabajos industriales. Este es un equipo, como tú lo mencionaste, además de la seguridad por la que optamos, casco y todo esto, estos equipos tienen sistemas de seguridad integrados que va a detectar, por ejemplo, de que no tengamos más peso de los 230 kilos que pueden ir en esta canastilla. Muy bien. Por ejemplo, que el viento esté con una fuerza muy demasiado fuerte y te lo bloquea. Por seguridad siempre, la seguridad nuestra. ¿Cómo funciona esta maquinaria y qué marca es? La marca es JLG, es un modelo 800AJ, un equipo articulado, llega hasta 26 metros. En este mando tienes el control del desplazamiento. Siempre, me olvido, el pedal que va a ser el detector de que hay un operador. La computadora va a detectar, mientras lo tengamos pisado, que hay alguien que está operando el equipo. Bueno, ahora nos vamos para arriba. Nos vamos hacia arriba. Este es un equipo bastante atractivo y bastante funcional para las ciudades, ¿verdad? Para espacios reducidos. Para poder hacer mantenimientos en los edificios. Por ejemplo, a las fábricas que tenemos aquí al costado, si tuvieran que hacer un mantenimiento en la parte superior del tejado, con este equipo podrían hacerlo sin ningún problema. Imagínate que yo quiera cambiar de trabajo y quiera aprender a manejar maquinaria pesada. Pues aquí en GAM puedes encontrar lo que buscas. Sí. Estamos ahora brindando un curso de formación para operadores desde cero. ¿Desde cero? Desde cero podemos tener, darte todos los conocimientos teóricos y horas de práctica para poder trabajar con estos equipos. Ahora nos vamos para atrás. Nos vamos hasta abajo. Sacamos el implemento de seguridad y pasamos a la próxima maquinaria. Y este botoncito mágico. Apagamos. Muy bien. Punto resuelto. Vamos a segunda máquina. ¿Cómo se llama esta máquina y para qué sirve? Es un tractor de orugas, es el equipo más pesado de la construcción. Con este equipo puedes literalmente derribar cerros, porque la fuerza la va a tirar totalmente en el lampón que lleva adelante y empujar. Empuja. Y empujar material y realmente puedes derribar algo. ¿Cómo es que funciona esto? Yo estoy sentado acá. Cuéntame más o menos las funciones básicas como para poder manejarlo, más no operarlo. Correcto. En el joystick derecho tienes las funciones de la cuchilla y en el joystick izquierdo tienes el control de desplazamiento. Ajá. La ventaja de los equipos con oruga es que puedes indistintamente hacer girar un solo lado y hacer que el equipo pueda girar sobre su eje. Esta control de revoluciones, era... así como en un vehículo A, y tú lo sabes, hay de primera hasta sexta, ¿ya? Acá se controlan las revoluciones del motor. Y puedes tener de... muchas revoluciones, claro, revoluciones. O pocas revoluciones o muchas revoluciones, de tortuga a liebre. ¿Y cómo funciona esta máquina para adelante y para atrás? ¿Una especie de acelerador? ¿Cómo es? Los pedales los tienes aquí. ¿Pedales? Tienes, claro. Tienes los pedales en el centro para acelerar, freno, para frenar. Acelerador. Y tienes unos reposapiés. Porque hay momentos en los que vas a tener ya todo, la fuerza ya programado, todo, solo trabajar con los joystick. Claro. Bien. ¿Te animas? ¿Cómo no nos vamos a animar? Fibra sobre ruedas, ahora sobre orugas. Vamos. Vamos. Lo dejamos a Rodrigo. Dale, muy bien. Cerramos la máquina. Bueno, señoras y señores, yo voy a tratar de ver cómo funciona esto, porque me han hecho una explicación bastante rápida, así que nos animamos a todo acá. Miren. Ahora, yo le voy a dar el alcance a Víctor después de divertirme en esta maquinita, así que nos vamos a ver la tercera y última maquinaria de GAM. Bueno, dijimos que nos íbamos a encontrar a Víctor y Víctor está aquí en nuestra tercera máquina. Vengan. Víctor, nuevamente.
Este es el manipulador telescópico. ¿En qué consiste esta máquina? Esta máquina, la facilidad que te da es poder cargar hasta 3 toneladas de peso en las uñas, en la punta, y poderlo proyectar desde 12, de acuerdo al modelo, hasta 17 metros. Muy bien, entonces por ejemplo nosotros podemos recoger un producto aquí y posicionarlo arriba de ese techo en el caso de que hubiera algo en el medio que no pudiera llevar la maquinaria hasta allá. Como una zanja, por ejemplo. Como por ejemplo pasar a través de una zanja materiales. ¿Cuántas toneladas me dices que...? Según el modelo, desde 3 hasta 5 toneladas en la punta. Que podemos pasar un auto para el otro lado. Tranquilamente. Por ejemplo. Tranquilamente, con una, se le tendría que acoplar una extensión a las uñas para poder coger el auto desde el centro sin dañarlo. Y sin problema puedes hacer toda esa extensión. ¿Y se levanta también? Se levanta también. ¡Wow! ¿Te parece si eres tú mismo? A ver, nuevamente una maquinaria más. Muy bien. Una vez más, Rodrigo, al demostrado de verdad tener una habilidad para las máquinas y para la rueda. Felicitaciones, compadre. No sé si habilidad, pero realmente esto me llena de emoción y es 100% adrenalina, porque además nuestro programa se trata de mostrar la maquinaria pesada y también la adrenalina que produce manejarla. Y aquí en GAN tienes un aliado, tienes un amigo siempre. Muy bien, muchísimas gracias y nos vamos de nuevo para el set. Vamos para el set.